Tengan todos muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de este medio maravilloso para llegar a ustedes con la palabra de Dios, con el anuncio del Evangelio, a todos los que nos escuchan a través del canal TV Familia en todo Venezuela, desde aquí, desde Colombia, un saludo muy especial también a ellos, dándoles ese ánimo, esa esperanza, esa fe que se da solamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. También en este canal a ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, en DirecTV, el canal 117 y Movistar TV, canal 132. A todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, un saludo muy especial también allí en Aguadas. A todos los que nos ven en redes sociales, en canal de la Arquidiócesis de Manizales, por Facebook, y los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes y nos unimos en la oración para todos ustedes. También que han solicitado la Eucaristía en el 313-493-6237, disponible los miércoles y jueves, que también oramos por ustedes a través de este canal. A todos, pues, un saludo, una bienvenida, y nos vamos a disponer para celebrar esta Eucaristía con la gracia que Dios nos da, todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor nos llama todos los días a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, pero Él también nos llama a la reconciliación, nos llama al cambio, al arrepentimiento, a reconocer que por nuestra fragilidad humana cometemos pecados, pero que la misericordia de Dios es mucho más grande y que el Señor no vino a condenar el mundo sino a salvarlo y a dar la vida por todos. Allá desde su casita donde nos están viendo o donde nos están escuchando, los invito en este momento para que iniciemos este día con la gracia y la misericordia que Dios nos da. Los invito para que pidamos perdón a Dios. Simplemente los invito desde allí para que piensen: ¿cuántas veces han ofendido a Dios? ¿Cuántas veces han fallado? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero Dios quiere es que todos seamos salvos. Por eso, en un momento de silencio, usted allá en su hogar, piense en qué ha fallado. ¿Cuántas veces ha ofendido a Dios con sus actos? ¿Cuántas veces lo ha vuelto a crucificar, lo ha vuelto a azotar? ¿Cuántas veces se ha burlado de Él con su pecado? Pídele perdón a Dios en este momento, porque Dios quiere es que nosotros realmente sintamos la paz y la misericordia que solo da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados, que renueve nuestra vida y que nos ayude a encontrarnos nuevamente con Él. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor.
Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme, sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Que el Señor nos sane, que el Señor nos purifique, que el Señor nos renueve de todo el pecado, porque queremos ser realmente sanos y salvos, y queremos sacar de nuestra vida la enfermedad más grave, que es el pecado. Que Dios Padre misericordioso tenga todos los días de nosotros su misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los números. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días, volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cadés. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anac. Amalec vive en la región del desierto. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar al pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac. Parecíamos altamontes a su lado, y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues diles: por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres,
y de todo vuestro censo, contando de 20 años para arriba, los que protestasteis contra mí, no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Solo exceptúo a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoné. Contando los días que explorasteis la tierra, 40 días, cargaréis con vuestra culpa un año por cada día, 40 años, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esa comunidad perversa que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor que nos escuchan y nos ven a través de estos canales, y que les llevamos a ustedes la palabra y el mensaje de Jesucristo, que les da esa esperanza, que les da esa fe y ese ánimo para seguir luchando en este caminar y en este peregrinar hacia la casa del Padre, donde todos un día queremos estar cara a cara con nuestro Padre Salvador y con nuestros seres queridos que ya han pasado de este mundo a la casa del Padre, es decir, que han vivido su Pascua.
Este día el Evangelio a nosotros nos trae un mensaje y la palabra es clave, fe. Vamos a empezar por esa palabra maravillosa que sin duda alguna muchas veces a nosotros nos falta, esa fe. Esa fe que nos ayuda todos los días a ser capaces de combatir nuestro diario vivir de aquellas dificultades que nos van llegando a nuestra vida. Primer punto, esa fe que nos ayuda a nosotros realmente a crecer y a darnos cuenta de quién estamos unidos nosotros. Segundo punto en esta celebración y en esta reflexión del Evangelio del día de hoy, la madre sufre por su hija. Mucha atención, yo sé que muchas mamás también nos ven hoy a través de este canal. Y seguramente quieren tener y quieren que les llegue un mensaje maravilloso a su vida. Y un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, de ánimo, de aliento en esos momentos difíciles. Porque aquí nos dice, la madre sufre porque su hija está enferma. Pero mucha atención, no es una enfermedad cualquiera. Es una enfermedad, dice el Evangelio, y lo dice aquí, mi hija tiene un demonio muy malo. No es cualquier enfermedad, es un demonio. Y la pregunta entonces sería, yo debo tener mucha fe para realmente creer que aquel hombre en aquel tiempo, el Hijo de Dios, podía curar a la hija. Ese es el amor de una madre, ese es el amor que ella nunca se da por vencida y siempre está luchando. Porque mire lo que dice el Evangelio, que ella se fue detrás de él, gritaba. Y lo decía duro, Jesús, Señor, Hijo de David, socórreme. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestro diario vivir, en esos momentos difíciles de nuestra vida, le pedimos al Señor, como ese grito de desesperación, Señor, ayúdame, Señor, socórrame, Señor, dame la fuerza que necesito para seguir adelante? Se me viene en este momento a mi mente las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella decía que la oración era un grito desesperado, en medio de la tristeza o en medio de la alegría. En fin, es algo sobrenatural que me dilata el alma y me acerca a Dios. Eso es lo que hace la oración, acercarnos a Dios en ese momento difícil, de tristeza, de enfermedad, de angustia, de que no sabemos muchas veces qué camino tomar y que a veces nos va perdiendo la luz al final del túnel. Pues es el momento, hermanos, de que nosotros confiemos cada día más en Jesús, como nos lo está enseñando esta mujer en el día de hoy. La fe, mire cómo termina el Evangelio. Mujer, qué grande es tu fe. Yo te puedo preguntar desde aquí, allí donde tú nos estás viendo, ¿cómo va tu fe? Qué grande es tu fe en el día de hoy. A pesar de las dificultades que has vivido, todavía confías y crees que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el médico del cuerpo y de las almas, aquel que todo lo puede y que para Él nada hay imposible. Aquel que nos tiene hoy a nosotros en este nuevo día, a través de esta Eucaristía, dando gracias por todo lo que nos da. Y pidiéndole al Señor muchas veces, así nos toque gritar como aquella mujer, Señor, socórreme, porque muchas veces pareciera que no nos oyera. Pues hermanos, hoy el Señor nos dice que la fe de esta mujer es muy grande. Y que Él quiere que esa fe también en nosotros crezca de una manera tan fuerte, tan inmensa, que Jesús también pueda sentir lo que sintió con aquella mujer y decirte, ¡qué grande es tu fe! Pues hermanos, que sea el momento, porque el Señor también sufre por nosotros. Así como sufrió aquella mujer por su hija, viéndola enferma, y le socorría y le pedía al Señor que le ayudara, el Señor también sufre. Viéndonos nosotros que vamos por un camino que no es el correcto, viendo que entre nosotros mismos muchas veces nos estamos matando, viendo que no estamos luchando por cumplir los mandamientos y que estamos desagradando al mundo y no a Dios, Él sufre como aquella mujer y nos suplica a nosotros que le hagamos caso,
Como lo decía el Evangelio del domingo, ese es mi hijo, mi amado, mi predilecto, en quien tengo todas mis complacencias. Escúchenlo a él, háganle caso, obedézcanle. Yo los he mandado a ustedes para que les enseñe la palabra. Pues hermanos, en este Evangelio del día de hoy, pidámosle al Señor, aquel que todo lo puede, aquel que vino y dio la vida por ti y por mí para salvarnos, aquel que murió en una cruz por nuestros pecados, como dice la carta a los Corintios, aquel que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado para salvarnos a nosotros, que hoy nos demos cuenta que simplemente es confiar en Él, creer en Él, buscarlo cada día, y si creemos que no nos escucha, hagamos como hizo esta mujer: Señor, socórrenos, no nos abandone, porque Él dijo que yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermanos, que Dios nos bendiga en este día, y que como aquella mujer, nuestra fe crezca cada día, porque necesitamos de esa fe en Cristo. A todos los que están en dificultades, aquellas mujeres, madres que sufren viendo a sus hijos enfermos o por caminos que no son los que el Señor nos ha enseñado, o porque se están perdiendo, o porque están sufriendo, no desfallezcan, socorran, pidan todos los días a Dios que les dé esa gracia de la fe y oren por ellos, para que se den cuenta que Dios puede hacer cosas grandes en la vida de ustedes, pero nunca crean que Dios no las ha escuchado ni las va a escuchar. Dios escucha las súplicas de sus hijos. Hermanos, que Dios nos bendiga en este día. A todos los que nos están viendo, y que la fe en el Señor crezca de una manera tan grande que nos demos cuenta que sin Él nada podemos hacer, pero que si estamos unidos a Él, todo puede ser posible para aquellos que creemos en Jesús, que dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Los voy a invitar en este momento para que, antes de pasar a la segunda parte de la Eucaristía, la presentación de ofrendas, vamos también a hacer esa oración tan especial por nuestro Papa Francisco, el Vicario de Cristo aquí en la tierra. Ya se está acercando su venida aquí a nuestro país, Colombia, y por eso vamos a orar también de una manera muy especial por él, pidiéndole a Dios que esa visita que va a realizar en nuestro país sea de muchas bendiciones, y también que se pueda poner en práctica el Evangelio del día de hoy, que a través de su visita crezca nuestra fe. Oración por la visita del Papa Francisco a Colombia. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo, el bien de todos nosotros los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario, de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Confío en ti, sin condición.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, todos unidos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Hermanos, desde allá, desde sus hogares que nos están viendo, este es el momento más importante de la Eucaristía, en la que se hace presente Cristo en las especies del pan y del vino. Allí en tu hogar, los invito para que en este momento, de pronto, nos concentremos un momentico acá, en su televisor, para que dé también gracias a Dios y crezca esa fe en Jesucristo nuestro Salvador. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que se santifiquen estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, cúbrenos con tu preciosísima sangre. Este, hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concede por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y la caridad con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Oremos por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por las personas que han perdido su vida también allí en Venezuela. Desde aquí también oramos para que el Señor fortifique a sus familias y a todos nos dé la gracia de aceptar también la voluntad de nuestro Creador en cada uno de nuestras vidas. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con los apóstoles y los mártires. Y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, allá en sus casas todos vamos con mucha fe, con la fe que nos presenta hoy el Evangelio, vamos a decir esa oración que Jesús nos enseñó para que todos los días el Señor también nos anime a nosotros a seguir adelante en este peregrinar. Digamos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por
porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse como hijos de Dios un saludo de paz. La paz contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús de Galilea, que pasando vas. Jesús de Galilea, pasando vas, Jesús de Galilea, que pasando vas, Jesús de Galilea, que pasando vas, te pido que me toques, te pido que me toques, te pido que me toques. Pasando vas, Jesús de Galilea, que pasando vas, Jesús de Galilea, que pasando vas, Jesús de Galilea, que pasando. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra vida. Pidámosle al Señor, como dice la canción, que nos mire para que nuestra vida cada día sea una luz en aquella oscuridad de muchas personas. Que nuestra fe crezca cada día a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía.
que nos ayude a entender la maravillosa obra del Creador a través de Jesucristo, su Hijo, que fue enviado a este mundo para salvarnos, para que todos un día podamos gozar, como dice San Pablo, de la corona que no se marchita del reino celestial. Las personas que nos ven a través de este medio y que no pueden recibir la comunión, también desde aquí le pedimos al Señor y oramos por ustedes, para que a través de la comunión espiritual también ustedes reciban a Cristo en su corazón, en su vida. Que también a través de esta celebración muchas personas que están enfermas no pueden acercarse a su parroquia, pero desde aquí oramos, como lo hizo Jesucristo hoy en el Evangelio, cuando curó a aquella niña, a aquella hija, porque su mamá le suplicaba y le dijo: Jesús, qué grande es tu fe. Desde aquí también oramos por ti, hermano o hermana, que estás enferma, pidiéndole al Señor, médico del cuerpo y de las almas, que te conceda la salud y que te dé la fuerza y la fortaleza para también saber aceptar la voluntad de tu vida, de la vida de Jesús también, cuando tú también puedes cargar aquella pasión y compartir la pasión de Cristo en tu vida. Que el Señor pues sane nuestras vidas y que el Señor nos ayude cada día a crecer como verdaderos hijos que somos de nuestro Padre Santo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me separe de ti, del enemigo malo, a la hora de mi muerte. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Nos diste, Señor, el pan del cielo que encierra en el sí toda delicia y satisface todos los gustos. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo muy especial pues allí a todas las personas que nos ven a través de TV Familia allá en toda Venezuela. Un saludo muy especial a ellos aquí en Colombia en el canal Claro, en el 906, en DirecTV en el 117 y en Movistar en el 132. También los que nos están escuchando a través de Radio María en Medellín, Amén Radio, a través de Teleaguadas, allí un saludo muy especial a la gente de Aguadas que son tan especiales, y también en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en WhatsApp, que nos llegan muchos mensajes y que aquí oramos por todas sus intenciones. A todos pues que tengan un día maravilloso, bendecido por el Señor y en compañía de nuestra Madre la Virgen, que no nos vamos a ir sin encomendarnos también a ella en esta mañana. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra de todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardarme y defenderme como hijo en prisión vuestra. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que el Señor les muestre su rostro radiante y los trate con bondad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén. En la gracia que Dios nos da y en la fe en la que hemos crecido, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen día para todos. Gracias, Padre, lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.